Bueno, pero vamos a hablar con Hugo Cejas, que es el presidente de la Liga Deportiva Sanpedrina, que está en línea con nosotros. Hugo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor. Bueno, ¿cómo se entera usted de esto? Nosotros nos enteramos a través de los medios nacionales, donde figuramos en esa planilla de ese que manifiestan ustedes, que teníamos asignadas entradas para el Mundial de Rusia, Ajá. cosa que nosotros ni enterados, ni la Liga de Varadero tampoco. Nosotros jugamos un torneo con las dos ligas, estamos hace 15 años que estamos en una alianza de ligas, que jugamos los mismos torneos, y ninguna de las dos ligas estábamos enterados, como el resto de las ligas del país. Ajá. ¿Y figuraba algún monto en cuanto a los importes que costaban estas entradas o algo por el estilo? Supuestamente la liga habría comprado 71 mil dólares en entrada. Ustedes Upa. saben, conocen la sociedad tanto de San Pedro como de Varadero, y la realidad económica de la liga, que no están en condiciones de gastar 82 mil pesos bajo ningún punto de vista, ¿no? Sin dudas. ¿Y qué van a hacer al respecto? Y nosotros ya tuvimos, estamos en reuniones con el resto de las ligas, tanto con la Liga de San Antonio de Areco como la de San Nicolás, a ver qué medida tomamos, porque también queremos una explicación. Nosotros no sabemos en este momento si hubo algún beneficio económico o no en esto. Sí, saber a dónde fue a parar esa plata. Claro, no, pero no sabemos si en realidad hubo algún beneficio económico, porque las entradas supuestamente la AFA las pagó a FIFA, ¿no es cierto? Claro. Pero no sabemos si lo hicieron para tener ellos un nivel de entrada, para regalarle a los amigos, venderle o lo que sea, o con algún beneficio económico. Carlitos. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días. Buenos días. A ver, aparentemente sí, está claro que la AFA pagó por esas entradas porque las adquirió directamente de la FIFA. Y bueno, lo que se sospecha que podría ser para reventa, para cuestiones, utilizaciones políticas también. Bueno, está claro que todavía no se sabe bien el destino de esas entradas, pero más allá de que la AFA no haya tenido un beneficio económico, algo que me cuesta muchísimo pensar, aquí lo grave es que se ha utilizado el nombre de distintas ligas y asociaciones del interior, como el caso de ustedes, el caso de la Liga de Fútbol de Varadero, para adquirir estos tickets, ¿no? Sí, a mí me llega la preocupación cuando veo un ticket que ingresa a una cancha de fútbol donde dice Liga Deportiva Sanpedrina. Ahí me entra la preocupación, porque si están las entradas, bueno, uno no sabe si le correspondía o no le correspondía. Claro. Pero ya cuando tiene impreso el nombre de la liga, es otra cosa, me parece. Nosotros ahí tenemos que empezar a pensar qué es lo que pasó, ¿no? O queremos por lo menos que nos den una explicación. Está claro. Bueno, el fin de semana hubo una reunión, en este caso, de la Federación Norte de Fútbol. Imagino que este tema se puso sobre la mesa, porque son muchas las ligas que forman parte de la Federación Norte de Fútbol que han sido involucradas en esta historia, ¿no? Exacto. Creo que el día miércoles tiene el presidente de la Federación una reunión con el presidente del Consejo Federal, con Pablo Tobillo. Y creo que ahí se va a plantear esta situación. La verdad que realmente increíble. Esperemos que alguien le pueda dar una respuesta a todos ustedes, porque digo, que el que vio el informe, que lo lea a través de los medios de comunicación, puede llegar a pensar cualquier tipo de suspicacias relacionadas con esto. Digo, a ver, pues, si alguien se pone a analizar la situación, uno hasta se puede preguntar, bueno, ¿qué hicieron con la guita, no? Porque esto también es Exactamente. real. Exactamente, bueno. Mayormente, tanto el periodismo como la gente ligada al fútbol sabe cuál es la realidad del fútbol de la zona. Nosotros tenemos un fútbol chacarero, como se dice, ¿no es Sí, cierto? sí. Y no estamos en condiciones, sabemos que esas cifras no las podemos manejar ni equivocado. Estamos hablando de mucha plata, que sería imposible que la Liga de San Pedro pueda adquirir, gastar 81 mil dólares en entrada, tanto como la Liga de San Antonio, 230 y pico mil dólares. Claro. Como dijo el presidente de la Liga de Areco, a veces nos cuesta pagar la luz. Claro. Un abrazo, Hugo, muchas gracias por el contacto. No, gracias a usted, hasta luego. La palabra de Hugo Cejas, el presidente de la Liga Deportiva Sanpedrina, hablando con nosotros, aclarando cuál es su situación relacionada con esto.